¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, resulta que la diputada Claudia Ortiz nuevamente aparece por ahí dando declaraciones en las cuales le quiere dar consejitos al presidente de la República. Así es, a Nayib Bukele. ¡Que no joda! Le quiere decir cómo hacer las cosas en momentos de emergencia. Pobre cosita fea. Cómo enfrentar una emergencia, ¿verdad? Ella quiere decirle, bueno, queriendo demostrarle al pueblo salvadoreño que ya se las puede todas, todas, que tiene el coco para ser la próxima presidenta de nuestro país, El Salvador. ¿Quién dice? Así se encuentra haciendo las cosas en este momento Claudia Ortiz. Imagínense ustedes, como ella misma lo dice, Dios me guarde. Dios me guarde. Dios guarde, ¿verdad? Que venga Claudia Ortiz y le diga al presidente Bukele qué es lo que debe hacer, cómo lo debe hacer y cuándo lo debe hacer. Ve qué bonito. Bueno, así es que sin tanto perequeteque, escuchémosla para que ustedes entiendan en qué vueltas anda Claudia Ortiz. Round one, fight. Para mejorar la economía. Las dificultades económicas que está enfrentando la población, especialmente por el alto costo de la vida y en particular el alto costo de los alimentos, no es un tema nuevo. Lo venimos señalando desde el 2021, cuando ya se veían las tendencias de inflación. Definitivamente nuestro país será un país próspero, será un país desarrollado cuando la mayoría de personas tengan un ingreso suficiente para tener una vida digna, para tener alimentación suficiente, una vivienda que les permita garantizar sus necesidades básicas y acceso a servicios esenciales como salud y educación. Tranquilas, diputadas, todo estará bien. Me parece a mí que en medio, por ejemplo, de la semana pasada, que el país enfrentó una emergencia por las tormentas. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Estamos en emergencia o estamos en invierno? Hemos presenciado en nuestro acudir a las diferentes comunidades que visitamos cómo la pobreza aflora de una manera aún más cruda con una situación como esta. Y lamentamos que el gran logro que celebró el oficialismo durante esa semana fue haber aparecido en una portada de revista. Con un nudo en la garganta. Desde nuestro punto de vista, los eventos internacionales, la publicidad de entrevistas internacionales u otro tipo de situaciones deben quedar en segundo lugar cuando el país está viviendo una emergencia, porque es donde las personas más vulnerables tienen mayor necesidad. Y también quiero decir que desde el inicio de nuestra gestión, acá en la Asamblea Legislativa, como grupo parlamentario de Vamos, hemos hecho muchas propuestas orientadas a la reducción de la pobreza. ¡Libérenlo ya! ¡Libérenlo ya! Y también a reducir la vulnerabilidad, tanto económica, climática, a fortalecer la agricultura y otras situaciones para que nuestro país se fortalezca frente a este tipo de impactos que recibimos la semana pasada. ¡Qué paloma! Bueno, ahí le escucharon, mis amigos. Esas son las declaraciones por parte de Claudia Ortiz, quien está queriendo decirle al presidente cómo debe hacer las cosas. Es decir, ella tiene madera, dice. Bueno, como ahí anda la oposición dando a conocer y gritando a los cuatro vientos, ¿verdad? Que ella es la elegida prácticamente desde ya, sin necesidad de estar cerca del periodo, bueno, de aquí a 5 años, ¿verdad? Mis amigos, sin estar cerca, pero ya la consideran nada más y nada menos que la candidata presidenciable. Quieren que ella sea la presidenta de nuestro país, El Salvador, y que tiene la capacidad, dice, para poderlo hacer. Así es que ella se la ha creído que se las puede todas, todas, ¿verdad? Incluso andaban por ahí mencionando a alguien como Carlos Araujo, que, bueno, ella comete errores porque es humana. Entonces, por favorcito, discúlpenla, perdónenla, pero ella tiene madera para ser la próxima presidenta. No, ni mierda, esto no es vergón. Es lo que voy, o sea, no tiene sentido que alguien que tiene todo un perfil de trayectoria diferente, porque nunca ha sido parte del pasado político de este país. O sea, y lo vas a ir a meter con alguien que no quiere cambiar y que tiene una mala imagen, es suicidarse políticamente. O sea, yo los invito a que cambien y después se junten. ¿Vea? Y Ahora, si no cambian, se van a quedar. entonces usted sí ve cualidades en ella. No sé, es que que ha cometido algunos errores también, sí, como cualquier político, como cualquier ser humano. Como por ejemplo. ¿Cuáles son los hierros de... Ciertas acciones, vaya, por decirte, cuando la agarraron con ese tema de los chorros, Ah.
O sea, cosas así, vea, porque eso impacta y la gente dice, ¿por qué está diciendo eso? O cuando apareció con Ronald, que Ronald la hizo decir de que iban a destituir al presidente. ¡Cálmate, pues! Teniendo la popularidad que tenía. Mm-hmm. O sea, creo que son errores políticos. Que se, y es normal y es natural. O sea, es una persona nueva. Que se está, lo preguntaron a ella como candidata y se lo preguntaron a la claro, a Marcela. Claro, que está aprendiendo y mucho de política. Bueno, Marcela fue más... Más política. Más política, pero ella sí dijo, ¿no? Tajantemente, sí. Sí. Pero ahí es donde los timings políticos hay que entenderlos, hay que saber qué decir y en qué momento decirlo. Al bagazo, poco caso. Bueno, entonces, ahí está, mis amigos, eso es lo que piensa Claudia Ortiz. Yo, si me la encontrase en algún lugar, lo que le dijera es que, o bueno, en el momento en el cual ella se encuentre pidiendo el voto, yo si me la encontrara en ese momento le dijera, bueno, yo voy a votar para usted, o voy a conseguir para usted los votos de todas las veces que usted ha votado a favor del régimen de excepción. Va, así de fácil, esos son los votos que le voy a conseguir. O sea, ninguno, porque nunca ha votado, ¿verdad? Nunca ha estado del lado del pueblo, pero ella quiere que sí estén del lado de ella, que la apoyen. Es más, ella dice, alucina, como se diría en buen salvadoreño, que efectivamente hay muchos que quieren verla como presidenta. Que la quieren ver con una gran mayoría dentro de la asamblea. Que la querían como presidenta de la asamblea legislativa. Bueno, de la junta directiva de la asamblea legislativa. ¡Puta, qué ofertón! No, hombre. Mi abuela hubiese dicho, qué alcanzativa esta diputada, hombre, queriendo lo que en ningún momento piensa el pueblo. El pueblo lo que quería era verla fuera de la Asamblea Legislativa. Pero como vivimos en un país democrático, bueno, hubieron quienes votaron también a favor de ella. Bueno, ahí está entonces. Gracias, les invito, si a ustedes les pareció este segmento informativo, que dejen su like y compartan. Y nos vemos en otro segmento informativo. Hasta la próxima. Bendiciones.